La reina Sofía al descubierto, la muy oportuna COVID que la alejó del rey Juan Carlos. Hay otra versión en internet que confirma que la emérita encontró la excusa perfecta. Muchas fueron las voces que con preocupación alertaron sobre la triste posición que le tocaría asumir a la reina Sofía una vez que la llegada del rey Juan Carlos a Zarzuela fuera una realidad, si retrocedemos cinta y recordamos su relación rota desde hace décadas. Otras se sorprendieron ante la supuesta actitud incomprensible de la receptividad que la emérita habría tenido ante la inminente llegada de su esposo al país, pero la última información recibida sobre el esperado y accidentado encuentro sorprendió a propios y extraños. COVID, ni más ni menos. La reina Sofía habría contraído el virus posiblemente en la ciudad de Miami, donde estuvo el pasado fin de semana atendiendo varias actividades de representación oficial. Un giro de tuerca que nadie, ni los cronistas más avezados, pudieron intuir siquiera, y que definitivamente facilitó la posible tensión interna con un almuerzo en el que medios como público replicaron la versión oficial que confirmó la presencia de la emérita en el reencuentro familiar. Doña Sofía no ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por COVID a su regreso de Miami, aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes. Sin embargo, este parte de los hechos no pareció convencer a algunos internautas de las redes sociales, que encontraron esta afección sufrida por la reina Sofía como una de estas casualidades que vino a la perfección justamente en el momento en el que mínimamente se requería de un evento verdaderamente milagroso como para aligerar el encuentro entre el ex soberano y su consorte. La creatividad de los internautas definitivamente no tuvo desperdicio, pues hay algunos que definitivamente no creyeron del todo en la coincidencia temporal virus-monarquía que impidió mayores acercamientos entre el rey Juan Carlos y la reina Sofía y, por supuesto, parece una movida muy bien jugada por parte de Casa Real para no tensionar aún más la cuerda familiar e institucional.